Buenas tardes a todos. Quiero desearles en nombre de la Real Maestranza de Caballería de Valencia la bienvenida a esta casa en donde se va a desarrollar la segunda conferencia del ciclo La nobleza en tres momentos de la historia del Reino de Valencia, organizado por la Fundación Cultural de la Nobleza Española, la Fundación Banco Santander y esta Real Maestranza. El martes pasado, en la presentación del ciclo, decía que teníamos la suerte de que las tres conferencias iban a ser dictadas por excepcionales profesores. Y así lo comprobamos escuchando a don Ricardo García Cárcel. Hoy no va a ser menos. Contamos para dictar la conferencia de hoy con el doctor don Rafael Benítez Sánchez Blanco. Para su presentación de la conferencia y del ponente, paso el micrófono a don Ricardo García Cárcel, coordinador del ciclo. Buenas tardes. Ante todo, agradezco muchísimo a la Real Maestranza de la Caballería de Valencia y a la Fundación Cultural de la Nobleza Española y a la Fundación Banco de Santander la oportunidad que me dieron en su momento de ser el coordinador de este ciclo y la oportunidad que me dan hoy de estar una vez más aquí con ustedes. Créanme, muy a gusto, muy a gusto. He de presentar y me encanta hacerlo a Rafael Benítez. Me encanta hacerlo porque es un colega estimado y amigo desde hace muchísimos años. Rafael Benítez es catedrático de Historia Moderna de la Universidad de Valencia, profesor de la Universidad de Valencia desde siempre, desde que acabó la carrera, desde el año 71. Su vertiente docente, pues en ella podríamos citar infinidad de referencias. Ha dirigido 6 tesis doctorales, es el director de un máster de enorme incidencia, de enorme interés sobre historia e identidad hispánica en el Mediterráneo occidental. Y su vertiente de investigador, pues, ha generado libros extraordinarios, de los libros y publicaciones múltiples, de los que solo me voy a hacer eco de algunos. No quiero abrumarles a ustedes con un montón de referencias bibliográficas. Hizo su tesis doctoral Moriscos y Cristianos Viejos en el Condado de Casares, publicada en 1982. El Condado de Casares es una parte del antiguo reino de Granada, donde habían moriscos, donde había un perfil de moriscos que sobre el que incide el interés de Rafael Benítez en su tesis, porque son moriscos un punto atípicos respecto al conjunto general del problema morisco español. Y la tesis, sin duda, le llevó a Rafael Benítez a analizar un problema, uno de los muchos aspectos fascinantes, apasionantes que tiene la cuestión morisca en España, que es el tema justamente el de la identidad de los moriscos, las relaciones entre cristianos viejos y cristianos nuevos, esas fronteras más o menos sutiles que se crean entre el mundo de los cristianos viejos y el mundo de los cristianos nuevos de origen musulmano o de raíces musulmanas. Este será uno de los temas que va, digamos, permanentemente a acompañar las inquietudes intelectuales sobre el problema morisco a Rafael Benítez en su investigación. Otro de los temas abordados dentro de esa problemática morisca que ha tenido como principal objeto de atención la investigación de Rafael Benítez es la problemática política de la cuestión morisca, o dicho de otra manera, quiénes tuvieron la responsabilidad fundamental en esa decisión drástica que empieza en 1609, a través de la cual, pues, se expulsan a los moriscos de España. Esa problemática la trató realmente en un libro citadísimo, un libro que es una referencia fundamental en toda la historiografía internacional sobre la cuestión morisca, que es el libro Heroicas decisiones, donde se analiza quiénes tuvieron esa responsabilidad. ¿Fue Lerma, el famoso valido de Felipe III? ¿Fue San Juan de Ribera? ¿Fueron los cristianos, la sociedad
la que, digamos, impulsó por razones raciales o religiosas? ¿Por qué motivos, en definitiva, se llegó a esa decisión que ciertamente se había larvado durante mucho tiempo, pero que acabó siendo ejecutada a partir de 1609? Rafael Benítez, por otra parte, se ha significado también como editor, con estudios introductorios modélicos de obras trascendentales de la historiografía del XIX, de dos historiadores trascendentales, uno de los cuales yo les nombré aquí algunas veces el otro día en la conferencia sobre las Germanías de Valencia. Me estoy refiriendo a Manuel Dambila y Collado, historiador, académico de la historia, hombre clave en el marco político de la Restauración Española, y que, aparte del libro de las Germanías de Valencia, al que yo me referí el otro día, pues es autor de un libro que ha editado Rafael Benítez, que editó en el 2007, sobre los moriscos de Valencia. O sea, Dambila se preocupó muchísimo del tema morisco y realmente es la edición de esa obra de Dambila pues significa un hito fundamental. Pero es que no solo es la edición de la obra de Dambila. Rafael Benítez ha editado también la obra del gran historiador de la Inquisición, al que conocemos los que hemos hecho alguna cosa sobre Inquisición. Me estoy refiriendo al historiador norteamericano, historiador de Filadelfia, historiador protestante, Herbert Charles Lee. Es un hombre que efectivamente escribió también un libro sobre moriscos, que reflexionó sobre esta problemática y cuya edición pues, es utilísima para los lectores actuales. También Rafael Benítez editó la obra, una obra polémica, la obra de Bleda, del dominico Bleda, que es una de las obras, digamos, beligerantes en el marco de la expulsión. Saben ustedes que se desarrolló una publicística muy acusadamente anti-morisca. En ese marco, efectivamente, sobresale la obra de Bleda, reeditada, como digo, por Rafael Benítez del año 2001. Y por último, él también se ha ocupado de otro aspecto del problema morisco, que ha sido el aspecto de las consecuencias o de las derivaciones de la expulsión de los moriscos, la cuestión de la repoblación, que lo ha analizado en un libro, La monarquía de Felipe III, editado dentro de esa colección extraordinaria que dirige un buen amigo nuestro, que es José Martínez Millán. Repito, no voy a abrumarles con más referencias bibliográficas, subrayo simplemente que están ustedes ante el gran conocedor del tema morisco, tema, por supuesto, que les voy a decir, hipersensible en el marco de esta sociedad nuestra, esta sociedad valenciana. La tercera parte, no lo olviden, la tercera parte de la población del Reino de Valencia en el siglo XVI eran moriscos. ¿Y qué les voy a decir de lo que significa, yo que vivo en Cataluña, como ya les dije a ustedes el otro día, un montón de años, qué significa la variable morisca como hecho diferencial del mundo catalán con respecto al mundo valenciano? Para entender efectivamente las especificidades o las peculiaridades de esta sociedad nuestra valenciana, pues efectivamente, ¿quién lo puede negar? Los moriscos tuvieron un papel en esa palabra hoy tantas veces utilizada, la palabra identidad valenciana fundamental. De todo eso y de mucho más, y por supuesto mucho mejor que yo, les va a hablar Rafael Benítez. Adelante. Gracias. Buenas noches. Quiero agradecer a la Real Maestranza de Caballería de Valencia, a la Fundación Cultural de la Nobleza Española y a la Fundación del Banco de Santander por la oportunidad de exponer ante ustedes un proceso que es fundamental dentro de la historia de Valencia. Quiero agradecer también al amigo Ricardo García Cárcel, que me ha embarcado siempre en numerosas actividades y empresas culturales, pues el haberme también
animado a participar en esta ocasión. La nobleza valenciana y la expulsión de los moriscos. Quiero comenzar con, bueno, se ha citado a San Juan de Ribera, a don Juan de Ribera, arzobispo de Valencia durante 40 años. Quiero citar algunos pasajes de unas cartas suyas a Felipe III en esta coyuntura de, previa a que se publicara el bando de expulsión. Toda la nobleza y los señores se resuelven en decir que si su majestad manda sacarlos a los moriscos, aunque el daño sea mucho, lo recibirán con grandísima conformidad y obediencia, sin réplica ni contradicción. Y esto lo dicen con palabras tan honradas que es grande consuelo para los que deseamos el servicio de su majestad. Y poco antes había escrito también al rey, creo que no todos los señores vendrán forzados, porque hay algunos que tienen lugares censidos y a estos les estará bien poblar con vasallos nuevos a partición. Y finalmente, poco más tarde, ya el 14 de septiembre, escribe al rey, muy puestos en razón veo a los varones y cuando reciban las cartas de vuestra majestad, me persuado conocerán el singular beneficio que reciben con la decisión de expulsar a los moriscos. Bien, estas tres citas creo que resumen perfectamente cuál fue la postura de la nobleza y de los señores valencianos ante la expulsión de los moriscos decidida por Felipe III con ayuda bajo el impulso del duque de Lerma, acordada con el visto bueno del Consejo de Estado y preparada en gran secreto, hay que destacar esto, en la primavera y el verano de 1609. Esta decisión de aceptar la decisión real contrasta con lo que había sido durante decenios la postura de la nobleza en oposición habitual a la política morisca de la monarquía durante el siglo XVI. En la exposición trataré de explicar primero los motivos y manifestaciones de esta oposición, de este enfrentamiento de los señores con la monarquía a propósito de los moriscos. En segundo lugar, expondré brevemente la actuación de la nobleza durante la expulsión de los moriscos valencianos. Y por último, me centraré en el grave problema de la repoblación del reino, que queda abierto desde el momento en que esta tercera parte de la población valenciana es expulsada. La nobleza, los moriscos y la monarquía. Primero quería señalar algunos de los rasgos básicos del señorío morisco. En el reino de Valencia, en vísperas de 1609, vivían unos 125.000 moriscos, que se estima que representaban, como ya se ha dicho, la tercera parte de la población total. En su inmensa mayoría eran vasallos señoriales. Estaban bajo la jurisdicción aproximadamente de unos 130 señores laicos en su inmensa mayoría. Pero dentro de estos 130 señores hay diferencias muy notables, enormes, de unos a otros. Nos encontramos, en primer lugar, con cinco grandes titulados, un 4% de este total, como son los duques de Gandía, de Segorbe, de Maqueda, que también era marqués de Elche, el marqués de Guadalest y don Pedro Centelles de Borja, que era el señor de todo el Valle de Cofrentes. Cada uno de estos cinco señores tenía más de 1.000 casas de moriscos, digamos unos 5.000 moriscos vasallos suyos, y en conjunto tenían bajo su dominio más del 30% de la población morisca del reino. Por debajo de estos cinco titulados, 10 señores, el duque del Infantado, el marqués de Aitona, los condes de Cocentaina, Ana, Villalonga, Buñol, Real, Elda, el vizconde de Chelva y el abad, en definitiva el monasterio de Valdigna, que cada uno tenía entre 500 y 1.000 casas de moriscos y que controlaban en su conjunto el 23% de la población morisca. Luego hay otros 12 señores, entre 250 y 500 casas de moriscos, bajo cuyo dominio estaba el 15% de esta población de origen musulmán. Es decir, en definitiva, un 20% de los señores tenían bajo su jurisdicción al 70% de los moriscos. Y luego había una gran cantidad de pequeños señores con un señorío, con algunas casas de moriscos, pero nos encontramos con esta gran diferencia entre unos y otros señores que conviene tener presente a la hora de entender lo que sigue. Diferencias también en cuanto al tipo de rentas que los moriscos pagaban a sus señores. La
principal entidad de estas rentas correspondía a la contrapartida por las tierras que estos moriscos explotaban y de las que los señores les habían cedido el dominio útil, lo que se conoce como dominio útil, es decir, un usufructo con carácter permanente de las tierras. No podían ser expulsados de estas tierras siempre y que, a cambio de ello, pagaran el censo anual al que estaban obligados. Censo anual que se pagaba una parte en trabajo, caracterizaba a los moriscos el tener que trabajar las tierras de los señores o hacer labores las mujeres en casa de los señores o acarrear mercancías, cosa que los cristianos viejos no estaban en principio, de forma general, obligados. Pero la diferencia fundamental de unos señoríos a otros radicaba, como ha señalado Rivera en sus palabras, entre los que estaban censidos y los que estaban a partición. Censidos, es decir, en algunos señoríos los moriscos tenían que pagar un censo fijado en dinero en tiempo antiguo y que la inflación del siglo XVI prácticamente ha convertido en nada o al menos ha dejado muy devaluado. Frente a ello, otros señoríos cobraban como censo una partición de frutos, una parte de la cosecha. Y, en este caso, el incremento de la producción y de los precios durante el siglo XVI había favorecido a los señores que habían visto cómo estos censos se iban revalorizando. Al menos hasta 1580. Hacia 1580, las rentas, la población, la producción del Reino de Valencia se estancan después de un siglo aproximado de crecimiento. Y, sin embargo, todavía en lo que queda de siglo, los 20 últimos años y a principios del 17, los precios se van a incrementar y el gasto nobiliario también. El resultado es que incluso los señores que cobraban partición de frutos como fundamento de sus rentas van a ver la situación económica, su situación económica a fines del siglo XVI y primer decenio del XVII, en vísperas de la expulsión, pues deteriorada. El endeudamiento de muchas de estas casas nobles era muy importante. En principio, pues la del propio duque de Gandía, que era el principal señor del reino. Dicho esto, pasaré a señalar algunos de los rasgos de las relaciones de los señores de moriscos con la monarquía, relaciones conflictivas a lo largo del siglo XVI. El desencuentro entre la monarquía y los señores de moriscos comienza con ocasión de la discusión sobre la validez del bautismo de los mudéjares por los agermanados, de lo que el profesor Ricardo García Cárcel supongo que les habló el otro día. Acabada la germanía, reprimida la germanía, los señores se manifestaron en contra de la validez de estos bautismos y acuñaron el mito de que este bautismo se hizo con agua de las acequias y por medio de escobas o de ramos. No fue así, pero el mito estaba ahí acuñado y defendido por algunos de estos señores. Carlos V, por otra parte, quería aprovechar que los germanados habían comenzado a bautizar a los moros para extender esta conversión al resto de sus vasallos, de sus súbditos musulmanes de la corona de Aragón, porque era una vergüenza que el emperador de la cristiandad tuviera súbditos musulmanes mientras se ofrecía como cruzado frente al Islam. Y Carlos V lo consiguió, pero en medio de una gran resistencia de los señores y en general del Reino de Valencia. El segundo motivo de enfrentamiento vino a continuación con el sometimiento de los nuevos convertidos a la jurisdicción del Santo Oficio. Los señores, respaldados por las Cortes Valencianas, se opusieron a que la Inquisición procesase a los moriscos y se opusieron en especial a la confiscación que, por el delito de herejía, los condenados iban a padecer. Y aquí en esta confiscación de los bienes radica un importante foco de conflicto que no se resolverá hasta justamente el momento de la expulsión, que va a ser un leitmotiv de toda esta conferencia, por así decirlo. Los fueros reglamentaban desde tiempo antiguo que en caso de una condena por traición o por herejía, en caso de delito, condena por delito de lesa majestad divina o humana, las tierras del condenado, las tierras que poseía en usufructo cedido por un señor, no se podían confiscar, que esas tierras, ese usufructo, debía revertir en el señor, volvía al poder del señor. Por tanto, la fórmula jurídica que define esto es que se consolida el dominio útil que tenía el campesino con el dominio directo que tenía el señor. Es decir, las tierras volvían al pleno dominio del señor, que podía cederlas con nuevas condiciones.
La Inquisición, por tanto, al pretender confiscar las tierras de los moriscos, tropezaba con este fuero y con esta oposición jurídica que impedía, en principio, la confiscación. Pues bien, desde principios de los años 1530 hasta 1571, los señores, la Inquisición y la monarquía van a estar implicados en continuas disputas en torno a este problema. La Inquisición quería confiscar los bienes de los moriscos condenados por islamismo. Los señores alegaban el fuero y pleiteaban en contra del Santo Oficio. Carlos V no le quedó más remedio que reafirmar el fuero y tratar de impedir que la Inquisición confiscara los bienes. Pero los inquisidores generales se negaron a aceptar de forma sistemática esta orden imperial. Finalmente, Carlos V lo que tuvo que hacer es conseguir que la Inquisición valenciana se inhibiera de perseguir a los moriscos a mediados del siglo XVI. Sin embargo, con Felipe II la situación varía y el conflicto se reabre. Felipe II, después del Concilio de Trento, decide que no se puede tolerar este islamismo más o menos público de los vasallos moriscos de los señores y vuelve a hacer que la Inquisición los persiga. De nuevo se plantea este choque jurídico en torno a los bienes confiscados y se negocia un acuerdo. El acuerdo se negocia por parte del Santo Oficio, por supuesto, con los representantes de los tres estamentos valencianos y sobre todo, claro, con los representantes de los señores del estamento militar o noble, por un lado, y la Inquisición con los representantes de los moriscos por otro. En síntesis, los señores no les importaba que la Inquisición condenara a los moriscos siempre que los bienes, el dominio útil de los bienes, volviera a revertir en su poder como los fueros mandaban. Y ofrecían dar una subvención al Santo Oficio para hacer frente a sus gastos. Los moriscos lo que no querían era que les confiscaran las tierras y entonces ofrecían una subvención mayor al Santo Oficio y fueron los que, por así decirlo, consiguieron esa concordia y concordia de 1571, a cambio de 2.500 libras anuales, que era una cantidad importante, la Inquisición dejó de confiscar los bienes. En esta lucha por recuperar el dominio útil, los señores, en la coyuntura de 1571, perdieron esa batalla. Por otra parte, la nobleza fue la protectora durante el siglo XVI de sus vasallos moriscos y, de alguna forma, fue tolerante con las prácticas islámicas más o menos públicas de estos vasallos moriscos para evitar en buena medida la huida de parte de esta población hacia Berbería, hacia Allende. Después de las Germanías, en el momento de la conversión, muchos moriscos o muchos nuevos convertidos optaron por emigrar al norte de África huyendo de la conversión, huyendo de la persecución inquisitorial. Ante esta pérdida de vasallos, pues algunos señores hicieron la vista gorda ante este islamismo más o menos público. A comienzos del reinado de Felipe II, la Inquisición, además de perseguir a los moriscos, comenzó a perseguir también a algunos de estos señores que los protegían. El día de Santiago de 1571, en la plaza del Aseo, pues se vio aparecer en el auto de fe a don Francisco de Castelví, señor de Carlet, que, entre otras cosas, había dicho que en su tierra no había otro papa, rey ni arzobispo que él, lo cual, pues evidentemente, no parecía correcto al Santo Oficio. Pareció también don Luis Payás, señor de Cortes de Payás, por haber islamizado. Fue un aviso importante por parte de la Inquisición a esta protección, esta tolerancia de los señores de moriscos con sus vasallos. Otro aviso de que la monarquía de Felipe II no mantenía la misma postura que la de su padre había tenido lugar unos años antes. En 1563, Felipe II, de forma sorpresiva, mandó desarmar a todos los moriscos del reino en un día. Y contó, eso sí, contó con la ayuda, con la participación de los señores de moriscos. Pero con ello quedaron desarmados sus vasallos y perdieron los señores de moriscos una parte del poder militar que sus moriscos vasallos armados les habían otorgado, como se vio durante la Germanía, como se veía a veces en los conflictos de unos señores con otros.
señalar, para concluir esta parte, pues un detalle importante, y es que en 1582, estando Felipe II en Lisboa, se plantea, a instancia también del patriarca Rivera, la deportación de los moriscos valencianos. No es la primera vez, pero es una vez importante en que se plantea esta cuestión. En las discusiones pues intervendrá el anciano gran duque de Alba, que acababa de conquistar Portugal y que, pues, en un memorial que no conocemos, posiblemente se manifestó partidario de la expulsión de los moriscos. Bien, en esta coyuntura de 1582, don Francisco de Sandoval, marqués de Denia y futuro duque de Lerma, escribe a Felipe II diciendo que si se sacan los moriscos se producirá un grave deterioro de las rentas reales, eclesiásticas y señoriales. En este momento, esta oposición a la decisión de expulsarlos pues va a triunfar y, de momento, no se lleva a cabo. Pero será justamente después ya el duque de Lerma, 25 años más tarde, el que sea el artífice, el alma de la decisión de expulsarlos. Hemos visto, pues, que durante el siglo XVI los señores de moriscos valencianos y la monarquía tienen bastantes motivos de enfrentamiento, de tropiezo unos con otros, aunque paulatinamente, en la época de Felipe II, la monarquía, respalda a la Inquisición, va imponiendo su punto de vista, su política. Voy a pasar ahora a la segunda parte de la exposición, la nobleza y la expulsión. ¿Cuál fue la actitud de la nobleza en el momento de la expulsión de los moriscos? El 20 de agosto de 1609 llegaba a Valencia don Agustín Mejía, el general encargado de dirigir la expulsión del reino de Valencia. Para guardar el secreto con el que todo el procedimiento se estaba desarrollando, aunque las galeras del Mediterráneo se estaban acercando a la costa valenciana, estaban camino de las Islas Baleares como punto de partida para luego llegar a las costas de Valencia, como forma de disimular, venía encargado aparentemente de inspeccionar la defensa y las fortificaciones del reino. Pero bueno, la noticia de que las galeras estaban aproximando, de que una persona de la importancia de don Agustín Mejía estaba en el reino, de reuniones entre Mejía, Caracena y el arzobispo Rivera, pues circularon y se sospechaba que algo se estaba preparando. Estas noticias hicieron que el estamento militar se presentara ante el virrey Caracena, marqués de Caracena, y bueno, pues se quejara de que no se estaba contando con él en una movilización militar que se estaba viendo fraguar. El virrey Caracena, evidentemente, tuvo que darles largas, tuvo que disimular, continuar con esta disimulación, pero esto no acabó de convencer al estamento militar, que se reunió en varias sesiones tratando de ponerse de acuerdo para enviar una embajada a la corte, a Felipe III. El estamento militar tenía que tomar sus decisiones por unanimidad y siempre había alguien que obstaculizaba este acuerdo, hasta que el 16 de septiembre, en medio de grandes tensiones, se decide por unanimidad enviar una embajada a Felipe III para que el rey explicara qué era lo que se estaba preparando. La embajada, cuando fue a Madrid, pues estando en Madrid, mientras tanto, se publicaba el 22 de septiembre en Valencia el bando de expulsión. Y los embajadores, bueno, pues, evidentemente, poniendo de manifiesto el golpe que esto iba a suponer a las rentas, a la economía del reino, aceptaron la decisión real. En el bando de expulsión, que se publica el 22 de septiembre en Valencia, que lleva un periodo largo de elaboración previa, se trata de equilibrar el temor que la monarquía tenía enorme de que los moriscos se resistieran a salir con el temor que también tenían a que los señores se resistieran o se opusieran a cumplir la orden real. De alguna forma, para vencer este temor a esta doble oposición, el rey concedía todos los bienes que los expulsados no pudieran llevar sobre sus personas. Podemos imaginar a los pobres moriscos y moriscas cargando con fardos, con sus ropas o con sus pocas pertenencias que en principio podían llevar sobre ellos, concedía todos los bienes que no podían llevar a los señores de moriscos.
era algo que se había tratado bastantes veces en el Consejo de Estado, como forma de compensar a los señores por la pérdida que evidentemente se sabía que iban a tener sus rentas. Pero al mismo tiempo era conveniente dejar que los moriscos pudieran sacar algo de sus bienes para que pudieran hacer frente al traslado y para facilitar su marcha, para evitar, claro, una oposición todavía mayor a tener que abandonar su tierra. En esta coyuntura, en este temor a que los señores o los moriscos se resistieran a salir, fue un gran alivio para el gobierno conocer la buena disposición de don Carlos de Borja, duque de Gandía. Escribe Agustín Mejía a Felipe III. Llegó esta mañana de su estado, el duque de Gandía, ofreciéndose servir a su majestad en esta ocasión, no sólo de la manera que se le manda, sino incluso, si fuese menester, llevando sus mismos vasallos al embarcadero, pues lo haría, si es necesario. Y, en efecto, el duque de Gandía reunió a los dirigentes de las aljamas del ducado de Gandía y les animó a embarcarse. Para vencer su resistencia, les permitió, además, que más allá de lo que el bando y la orden real permitía, les permitió que vendieran de los bienes lo que pudieran, que hicieran, por tanto, dinero para poder enfrentarse a este terrible destierro. Y además les ofreció garantías de que serían bien tratados en el trayecto hasta el puerto de Denia, donde iban a ser embarcados, e incluso de que alguno de su familia les acompañaría hasta el norte de África para garantizar el buen trato por parte de los soldados en el trayecto. El ejemplo del duque de Gandía va a ser imitado por otros grandes señores. Manuel Lomas es un joven investigador del Departamento de Historia Moderna que ha hecho una gran tesis sobre justamente todo el proceso logístico de expulsión de los moriscos de España, y en particular pues, de los valencianos. Tiene un trabajo específico, un artículo específico sobre el comportamiento de la nobleza en el momento de la expulsión, del que me estoy valiendo en esta parte. Manuel Lomas escribe, muchos señores buscaron servir a la corona facilitando todo lo posible la salida de sus vasallos en cumplimiento de las cartas reales. Y entre ellos pues cita al marqués de Albaida, a los condes de Alacuás, Buñol, Ana y Sinarcas. Únicamente el conde de Cocentaina intentó forzar al máximo a sus moriscos a dejarle todos los bienes. Una postura, digamos, contraria a la que hemos visto que tuvo el duque de Gandía. Incluso tuvo que acudir un juez real porque los moriscos se encerraron en el arrabal de Cocentaina, se negaban a salir si no les dejaban pues, portar parte de los bienes, muebles al menos, que tenía. Es decir, los temores de la monarquía, que la nobleza valenciana iba a resistirse a la orden de salida de sus vasallos moriscos, se vieron rápidamente desmentidos. Otra forma de participación de la nobleza en este proceso fue colaborando en la reducción de los sublevados. Los moriscos valencianos salieron sin ofrecer gran resistencia. Incluso muchos de ellos se comprometieron, o pidieron incluso, que les permitieran fletar navíos mercantes pagándolos de su hacienda, en lugar de esperar a que las galeras y la flota real los trasladara al norte de África, que además tuvo bastantes dificultades porque la estación estaba ya muy avanzada y hubo mala mar en aquellos meses de octubre, noviembre de 1609. Gracias a esta buena disposición de los moriscos, ha demostrado Manuel Lomas, de pagar ellos mismos el flete en los mercantes, fue posible que 125.000 personas pudieran en tan poco plazo de tiempo, en una operación logística importante, pues ser trasladados a Orán, en principio, a la plaza de Orán y Mazalquivir. Pero, no obstante, hubo un par de sublevaciones relativamente importantes. Una en la Marina, en la Sierra del Aguar, y otra ya en el interior, en los moriscos pues, del Valle de Cofrentes y de otras zonas, se subieron a la Muela de Cortes. La sublevación de El Aguar fue reprimida y dominada por los tercios, por los soldados de los tercios que habían desembarcado en las galeras y también por la milicia efectiva que se moviliza por primera vez en el reino. Don Agustín Mejía no quiso contar con la participación de la nobleza, no le pareció necesaria en este marco geográfico. Pero
la sublevación de la Muela de Cortes, donde no había soldados próximos, sí que hizo necesaria la actuación de los nobles de la comarca al frente de sus tropas. Es una todavía manifestación de este, cada vez menor, pero todavía manifiesto, pues, actitud militar y actividad militar de la nobleza, que va restringiéndose con el avance de las tropas, la importancia de las tropas reales. En este caso, el conde de Castellar, el conde de Alacuás, don Francisco Milán de Aragón, que era hermano del marqués de Albaida, pues participaron activamente en la rendición de los sublevados en Cortes al frente de sus tropas. En síntesis, ¿cómo se ve? La nobleza se plegó a la decisión del rey. Manuel Lomas, en este artículo que he citado, pues habla de la innata fidelidad y del notable desconsuelo con el que la nobleza tuvo que asumir esta decisión real de expulsar a los moriscos. Expulsados los moriscos, había que hacer frente al grave problema que la documentación caracteriza con la siguiente frase: el asiento de la población y de los censales. Había que buscar repobladores, había que solucionar el problema de la deuda censal. Los señores de Moriscos confiaban en las promesas reales de recibir los bienes de los moriscos, promesas que se habían reflejado en el bando de expulsión y que, bueno, pues habían tratado en el Consejo de Estado y de alguna forma pues habían trascendido a los señores de Moriscos. Por otra parte, era algo a lo que además tenían derecho, al menos en cuanto a ese dominio útil, en cuanto a ese usufructo en función de los fueros del reino. Pero, además, querían establecer nuevas condiciones de repoblación, nuevas condiciones del régimen señorial, sin ningún tipo de cortapisas. El duque del Infantado, que hacía de portavoz de los intereses nobiliarios en el Consejo de Estado, pues lo dejó muy claro en múltiples ocasiones. Los señores debían de poder repoblar como pudieran y quisieran, y se esperaba que el rey cumpliera la promesa de concederles todos los bienes de los moriscos. Este deseo de los señores tropezó con un gran obstáculo, un obstáculo que también tenía el respaldo, un respaldo importante además en los fueros. Es el del problema de los censales y la oposición de los acreedores censalistas a que los señores repoblaran como quisieran y se quedaran con todos los bienes de los moriscos. El choque entre ambas partes, entre señores y acreedores censalistas, ahora explicaré un poco más en qué consiste, por una parte, y la urgencia, la necesidad de repoblar lo antes posible las tierras abandonadas por los moriscos, porque de la producción de esas tierras dependía el abastecimiento del reino, en buena medida, y de las rentas que estos repobladores tenían que pagar, pues dependían las rentas de los señores. Y de las rentas de los señores dependían que se pudieran pagar las deudas censales. En definitiva, la economía del reino exigía una repoblación rápida y una solución urgente de este enfrentamiento entre los señores y los acreedores censalistas. Y todo ello va a obligar a la monarquía a tener que intervenir en el proceso. Nos encontramos, por tanto, con un proceso muy complicado, enormemente complicado, que comienza en 1609, nada más expulsarse a los moriscos, y que va a durar hasta principios del reinado de Felipe IV, los años 20, comienzo de los años 20, y que tiene un momento culminante en 1614. Estamos, por tanto, ante un conflicto que implica a los señores, a los censalistas, es decir, a los acreedores censalistas, a los repobladores y a la monarquía, y que se centra en tres elementos fundamentales: por una parte, los bienes de los moriscos; por otra, las deudas censales; y, en tercer lugar, las condiciones de la repoblación del reino. Analicemos estas cuestiones y, en primer lugar, bueno, pues se trata de hablar de los bienes. A los moriscos se les había permitido sacar parte de los bienes muebles. El resto que no podían sacar, pues quedaron para los señores,
y principalmente entre estos bienes que no pudieron sacar estaba el ganado. En cuanto a los bienes inmuebles, se va a desatar de inmediato a la expulsión un conflicto. La corona quería confiscarlos todos. Después de las promesas que había dicho, lo primero que Lerma plantea es que, bueno, que la corona se haga cargo, que la Hacienda Real se haga cargo de todos los bienes de los moriscos. Lerma, que era sumamente hábil, pues lo que quería era luego hacer mercedes, hacer la gracia de otorgarlos, de concederlos a los señores. Entonces, aparecer como, bueno, pues el benefactor del resto de la nobleza valenciana. Pero la Audiencia de Valencia, con un comportamiento jurídico pues, impecable, respalda el derecho de los señores a recuperar el dominio útil de los bienes que habían cedido a sus vasallos moriscos. De nuevo volvemos a este problema de la consolidación del dominio útil con el directo. Habían sido expulsados y condenados por traición y, por tanto, los bienes no podían ser confiscados, el dominio útil no podía ser confiscado por la monarquía, sino que tenía que volver a sus señores. No obstante esto, se sintieron inicialmente defraudados porque esperaban que la monarquía les concediera también los bienes que los moriscos tenían en el realengo, bienes libres que tenían en las tierras de dominio real. Muchos moriscos habían comprado tierras fuera de sus señoríos, habían buscado escapar a esta presión de la renta señorial comprando, adquiriendo tierras pues, en los realengos próximos a los señoríos. Y estas propiedades eran importantes. Y la monarquía decide que, bueno, pues eso le corresponde al señor como titular de esas tierras de realengo, le corresponde al rey como señor de estas tierras. Conflicto, pues, en torno a los bienes. Conflicto en torno a las deudas. Las tierras de los moriscos estaban grabadas, muy grabadas, con préstamos hipotecarios, con censales, lo que se conoce en la época con censales. Un tipo de préstamo perpetuo, es decir, no hay que devolver el capital nunca, pero hay que ir pagando los intereses anualmente. Muchos de estos censales se habían cargado, habían tomado los préstamos, los moriscos, en favor de sus señores. El enorme endeudamiento nobiliario de fines del XVI había hecho que muchos de estos nobles tuvieran dificultad de acceder a nuevos créditos y habían obligado a sus vasallos moriscos a tomarlos en su nombre. Eran ellos los responsables de pagar el interés, pero la hipoteca, digamos, las garantías las habían ofrecido tanto las comunidades moriscas, las aljamas moriscas, como los propios moriscos individuales. Y, por tanto, la hipoteca caía sobre esas tierras ahora abandonadas. Se plantea un grave problema en el que, bueno, pues el patriarca Rivera, por ejemplo, pues da también su opinión y hay múltiples opiniones sobre quién debía pagar esas deudas. En principio, debían pagarlas los señores que se habían quedado con los bienes hipotecados y, por tanto, la hipoteca recae sobre esos bienes. En segundo lugar, los repobladores, que eran los que tenían ahora adquirido el dominio útil de esa tierra y sobre los que, además, determinados fueros hacían recaer el pago de las deudas de sus señores si estos no podían pagarlo. Si muchos señores no tenían con qué pagar, al cesar el cobro de sus rentas, los repobladores, que en general eran gentes de pocos recursos, ni querían ni podían tampoco asumir esas deudas. Y de esta forma la repoblación no avanzaba. No se encontraban repobladores que quisieran hacerse cargo de unas tierras sobre las cuales había una carga hipotecaria muy importante. Si la repoblación no avanzaba, pues en este círculo vicioso que he expuesto antes, de alguna forma todo el reino se veía afectado por este problema. El problema censal va a complicar enormemente la repoblación y con ello la salida de la crisis que la expulsión de los moriscos provoca. Y esto obliga a la monarquía a intervenir. Claro, en las discusiones del Consejo de Estado, previas a la decisión de expulsar a los moriscos, se había tratado mucho, bueno, pues del problema legal, el problema religioso, pero muy poco de cómo se iba a enfrentar la repoblación. Cuatro días antes de publicarse el bando de expulsión, el Consejo de Estado comunica al Consejo de Aragón que, bueno, vamos a expulsar a los moriscos y es el Consejo de Aragón el que debe preocuparse de ver cómo se hace frente al problema de repoblar el reino. Es decir, había habido una gran falta de
previsión de los problemas enormes que se iban a plantear con el vacío dejado por los moriscos y con la necesidad de repoblarlo. Dicho con otras palabras, el gobierno no tenía un plan para enfrentar el problema. El duque de Lerma, se plantea en un primer momento un modelo de repoblación centralizado parecido al que se había aplicado en el Reino de Granada bastantes años antes, a raíz de la deportación de los moriscos granadinos en 1570-71, después de la Guerra de Granada. Entonces, Felipe II había confiscado todas las tierras de los moriscos, había diseñado un plan de repoblación y lo había aplicado por medio de sus comisarios específicos. Era algo muy centralizado. Bien, Lerma, por un momento, parece que piensa en algo parecido. La corona confisca todos los bienes y se fija un modelo de repoblación, unas condiciones de repoblación. No quería que las tierras quedaran en poder de la corona, como pasó en Granada, quería cederlas a los nobles como medida de gracia para ganarse su lealtad. Pero tropieza en este plan con la Audiencia de Valencia, que le dice que los señores, como hemos insistido, pues tienen derecho a recuperar el dominio útil y que, por tanto, el plan se viene abajo. Entonces hubo que pedir opiniones. Se piden opiniones a múltiples personas, a Rivera, a Caracena, a la Audiencia de Valencia, donde diversos juristas elaboran un plan complicado para resolver el problema del asiento de la población y de los censales. Es un plan respetuoso lo más posible con los fueros. Y este plan va a ser aceptado por el Consejo de Aragón y va a ser aplicado por la monarquía con la oposición abierta del Consejo de Estado. Realmente es un proceso enormemente complicado en el que el Consejo de Estado choca con el Consejo de Aragón. En el Consejo de Estado ha dicho que el duque del Infantado va a ser el portavoz de los intereses de los señores, mientras que en el Consejo de Aragón y en la Audiencia de Valencia se siente más el influjo de los acreedores censalistas. Estos acreedores censalistas son de todo tipo. Aquí tenemos desde artesanos que han ahorrado un dinero y que lo han invertido en censales. Tenemos instituciones eclesiásticas, monasterios, conventos que han invertido rentas en esta deuda pública, diríamos, en esta deuda privada, pero que ofrece un interés constante y relativamente elevado, con garantías. Encontramos a rentistas urbanos que han querido invertir aquí, pero también hay determinados nobles que, por herencias, por dotes o por inversiones, tienen también inversiones en censales. Es decir, es un tipo de rentista urbano que abarca un abanico social muy amplio y que tenía influjos en la Audiencia Valenciana y también en el Consejo de Aragón. De alguna forma hay un enfrentamiento entre ambos consejos. En uno se siente más el peso nobiliar, en otro se siente más el peso de estos acreedores censalistas. En este conflicto acaba saliendo ganador el Consejo de Aragón. Después de tensiones importantes, el Consejo de Aragón es el que encargado por parte de la monarquía de hacer frente al problema. Y envían un comisario extraordinario, un jurista, el doctor Fontanet, un jurista catalán, que durante 3 años, de 1611 a 1613, realiza una amplísima investigación en el Reino de Valencia, investigación que luego se analiza en detalle en Madrid. Claro, 3 años, del 11 al 13, en que la repoblación avanza lentamente, pero en que, por tanto, los problemas se van agudizando. El planteamiento, en síntesis, era el siguiente. La audiencia determinó que había que liberar a los repobladores de la obligación de pagar la deuda censal. ¿Qué? Si se cargaba a los repobladores con el pago de la deuda, evidentemente no se podía avanzar la repoblación, y que aunque los fueros lo mandaran, el bien público del reino se imponía por encima de la legislación en este momento. Era una cuestión de necesidad pública y, por tanto, cesaba el mandato foral. Pero que, en cambio, los señores sí que estaban obligados a pagarlos. Si había algún señor, los señores que consideraran que les era imposible, porque las rentas no les daban de sí, entonces debían de someterse a la investigación del regente Fontanet y de la Junta de Población de Madrid,
una junta de población controlada por el duque de Lerma, donde había colocado a sus hombres. Y tenían que poner sus cuentas a disposición del comisario. La investigación de Fontanet es muy importante. Por desgracia, de todo este material, que sería riquísimo para conocer cuáles eran las rentas de la nobleza antes de la expulsión, las condiciones de repoblación, las rentas que esperaban tener después, solamente hemos encontrado un expediente, el del señor de Olocau. Hemos buscado en Madrid, pero no en el Archivo Histórico Nacional no aparece. El que lo encuentre, desde luego, tiene ahí un filón de investigación importante. Bien, Fontanet, el regente, y la Junta de Población de Madrid analiza, con toda esta información magnífica, si con las rentas que el noble tenía estaba en condiciones de pagar todos los intereses que caían sobre su casa, sobre sus tierras, o no, o si había que reducirle esos intereses. Y al mismo tiempo Fontanet va buscando candidatos para repobladores y va estableciendo acuerdos, va haciendo intermediario entre los candidatos a repobladores y los señores. Es decir, tiene un trabajo enorme por todo el reino para conseguir que se pueblen las tierras. Esta repoblación se lleva a cabo por medio de lo que se conocen como cartas pueblas, cartas de población. En ellas se fijan las condiciones acordadas entre el señor o el representante del señor y los nuevos vasallos. Y, al mismo tiempo, a estos repobladores se les establecen las tierras. Y en este establecimiento, en esta concesión del dominio útil de las tierras, se fijan los censos que tienen que pagar. Censos que van a ser mayoritariamente ahora en partición de frutos, porque se ha visto que era lo más rentable a lo largo de la experiencia del siglo XVI. Además de esta partición de frutos, pues tendrán que estar sometidos a una serie de regalías, es decir, de derechos de monopolio. El molino debe ser del señor, la almazara debe ser del señor, la tienda, el horno. Los vasallos están obligados a pasar por estos instrumentos de transformación y de comercialización de la producción agraria. Y también es una renta importante. En todo este proceso de repoblación, Fontanet tenía que procurar que la renta fuera lo más alta posible para que, sin desanimar a los repobladores, el señor cobrara lo suficiente y pudiera pagar a los acreedores. Es decir, conseguir cuadrar el círculo de que repobladores, señor y acreedores salieran satisfechos. Fue difícil, fue complicado, era un equilibrio muy difícil y el resultado se plasmó en un documento importante de 1614 que se conoce como el asiento, que se imprimió el asiento de la población y de los censales. En él se analiza la situación de 74 casas nobles, 74 señoríos de casas señoriales, que pidieron la reducción de sus deudas y se sometieron al escrutinio y a la mediación real. Hubo otros que decidieron que podían pagar las deudas y que no querían entrar en este proceso. De estos 74 señores, 4, entre ellos el conde de Cocentaina, que ya hemos visto que tuvo un comportamiento un tanto violento en el momento resistente, en el momento de la expulsión, fueron obligados a pagar todas las deudas porque se consideraba que habían salido ganando con el proceso de expulsión-repoblación. Eran estos que, algunos de ellos, que Rivera decía que de tenerlas censidas pasaban ahora a tenerlas en partición de frutos. A 47 casas, prácticamente dos terceras partes, se les rebajaron los intereses de la deuda al 5%. Los intereses estaban entonces por encima, el 6, el 7, incluso el 10%. Se les baja los intereses que tienen que pagar al 5%. 13 señores, un 17%, consiguieron tasación de alimentos. ¿Qué es esto de la tasación de alimentos? Es decir, pues sus rentas cayeron bajo la administración, se les puso un administrador a las rentas, administrador que sacaba de ellas una cantidad anual y se lo concedía al noble para sus gastos, para sus alimentos, entre comillas. Del resto, deducidos los gastos de administración de los señoríos, se pagaba lo que se podía a los acreedores censalistas, normalmente, claro, a un interés inferior al del 5%. Con ello, lo que quedara
los acreedores se lo repartían, se lo prorrateaban como pudieran. En esta última situación de tasación de alimentos encontramos a títulos importantes como el propio duque de Gandía, al que se le tasa los alimentos en 8.000 libras anuales, que era una cantidad muy importante. Bien, es verdad que no se le autoriza a cobrarlos mientras esté de virrey de Cerdeña. La maniobra de Lerma es al duque de Gandía, que podía presentar muchos obstáculos a la repoblación, nombrarle virrey de Cerdeña, donde tenía señoríos, y enviarle a regañadientes, por su parte, a que se pase 6 años en Cerdeña de virrey. El conde del Real pues tiene unos alimentos de 2.000 libras anuales y así otros nobles. Y por último, hay 3 casas, me interesa destacar este caso, entre ellos el conde de Elda, que habían llegado a acuerdos previamente con sus acreedores. A la fórmula de la concordia, en vez de esta solución tan complicada, ellos directamente llegaban a un acuerdo con los acreedores por el sistema de que se comprometían a depositar una cantidad anual para ir pagando las deudas, pero garantizada esa cantidad anual. Y con ello conseguían una rebaja, una quita en la deuda que tenían, que podía ser enorme y muy importante. Puede considerarse, pues, que el asiento, este asiento de la repoblación y de los censales, que se inspira en los informes y los consejos de la Audiencia de Valencia, está basado en la justicia. Es decir, estamos aplicando aquí la justicia muy diferenciada de unos señores a otros en función de la situación de cada uno. Es una casuística enorme. Que este acuerdo puede valorarse como favorable a los acreedores censalistas, a los que se les garantizaba en el papel, sobre el papel, el cobro de sus réditos, al menos al 5% del interés. Y que muchos señores quedarían defraudados con sus aspiraciones, con sus planes iniciales. Para compensar a estos señores, el duque de Lerma se había reservado la carta del uso de la gracia. Si el asiento respondía a la justicia, ahora el duque va a recurrir a la gracia. Y para ello va a conceder mercedes a algunos nobles. Para la concesión de estas mercedes, de estas gracias, cuenta con los bienes de los moriscos en realengo, que eran importantes. Y entonces va a distribuir estos bienes realengo de forma graciosa a determinadas casas nobles. Es una concesión muy importante porque eran bienes muy importantes y va a beneficiar con ellos a determinados nobles. No puedo entretenerme aquí a hablar de lo que se concede a unas casas y a otras, pero es el beneficio tanto de esta gracia de los bienes dejados en realengo como de lo que se conoce como la merced de las 100.000 libras, que también a partir de otros bienes que quedaban de moriscos y de las deudas que cristianos viejos debían a los moriscos, Lerma va a distribuir entre determinadas casas nobiliarias. ¿A quién va a favorecer? Va a favorecer sobre todo a las grandes casas nobiliarias y a nobles que eran servidores del rey, que ejercían cargos en el organigrama de la monarquía, embajadores, el maestre racional, determinados cargos públicos. Un ejemplo, el duque del Infantado, al que le hemos mencionado varias veces, pues recibió casi 10.000 libras en tierras de moriscos primero y 6.000 libras de estas 100.000 que luego se hacen gracia finalmente. El conde de Buñol y el conde del Real recibieron 7.000 libras de la merced de las 100.000. El duque de Gandía 6.000 libras, el del Infantado otras tantas. Es decir, hay por tanto la vía de justicia, la vía de gracia que Lerma utiliza para favorecer a determinados grupos de la nobleza, pero no a todos. El proceso ha sido largo, ha sido difícil, ha creado desigualdades en el seno de los señores de moriscos, ha creado tensiones y, con ello acabo, el sistema va a fracasar. El resultado final de todo este esfuerzo del asiento de las repoblaciones de los censales va a ser un notable fracaso. A pesar de la investigación de Fontanet, de la búsqueda de equilibrio entre los intereses contrapuestos de los señores, los acreedores, los repobladores,
a pesar del intento de atenerse al máximo a la legalidad foral, compensado luego con el recurso a la gracia real, el sistema era demasiado complicado y se vino abajo entre la caída de Lerma en 1618 y la muerte de Felipe III en 1621, el ascenso de Felipe IV, los primeros años del reinado de Felipe IV, los años 20. ¿Cómo se manifiesta este fracaso? Pues los señores, siguiendo en buena parte el ejemplo del duque de Gandía, que en 1618 regresa de Cerdeña y deja de pagar a sus acreedores, siguiendo el ejemplo del duque de Gandía, dejan de pagar a los acreedores. Entonces, todo el asiento, que significaba pues una reducción del interés, pero un pago, pues no se cumple. Los acreedores entonces se ven obligados a firmar concordias, como esta que hemos señalado del conde de Elda, con los señores, decir, bueno, pues pagarnos una cantidad anual y nosotros nos la repartiremos. El paso fundamental también lo da aquí el duque de Gandía, que consigue con el apoyo real denunciar, diríamos, lo acordado en el asiento de 1614 y establecer una nueva concordia. ¿Cómo sería su deuda? Que, teniendo que aportar una cantidad importante de libras al año, se calculó que tardaría 80 años la Casa de Gandía en pagar las deudas. Y con el ejemplo de Gandía, pues otros muchos dejaron de pagar y accedieron a concordias con los acreedores, rebajando pues bastante la cantidad que podían pagar, porque por otra parte era imposible pagar lo que estaban obligados a hacer. El interés legal que la Audiencia de Valencia había dicho que no se podía bajar porque estaba establecido en los fueros que esto era intocable, finalmente la monarquía tiene que rebajarlo globalmente al 5%. Todos los censales del reino se pagarán al 5%. Después de largas discusiones y peleas, se decide esta rebaja del interés legal. Los repobladores, por su parte, forzaron a los señores, a muchos señores, hablo en general, pero en fin, habría que ver una casuística también aquí enorme, a rebajar las particiones y las obligaciones de las cartas pueblas porque no podían pagar lo que estaba reglamentado. Y se firman concordias que rebajan, reducen esas particiones fijadas en las cartas pueblas. Es decir, de alguna forma, todo el complejo sistema que se había elaborado en tiempo de Lerma se viene abajo. La reflexión es que si se hubiera dejado posiblemente que los acreedores y los señores llegaran a estas concordias en el primer momento, si se hubiera dejado tal vez más libremente negociar a los señores con los repobladores las condiciones de la repoblación, si no hubiera habido esta intervención de la monarquía, si el interés legal se hubiera rebajado al 5% en el primer momento, posiblemente el proceso de repoblación hubiera sido mucho más rápido y mucho más fácil. Solo a costa de estas renuncias finales, de los sacrificios forzosos de los señores, de los censalistas, la población y la producción agraria de las zonas repobladas comienza a recuperarse con claridad en la segunda mitad del siglo XVII. Las rentas señoriales aumentan con ella en esta segunda mitad del XVII y a partir de aquí, pues, se van restañando las terribles heridas de la expulsión de los moriscos. Los que realmente tuvieron peor suerte fueron los acreedores censalistas. El censal, que para algunos de los implicados en todo este proceso, de los que dan su opinión en este proceso, era un cáncer que corroía la economía valenciana, porque la inversión, en vez de dirigirse en buena medida a la producción, pues orientaba hacia esta renta relativamente segura hasta que entra la crisis, pues el censal deja de tener atractivo económico, que era algo que también se había señalado que debía de conseguirse. Bien, de esta forma, en este duro proceso de reajuste, pues se efectuó un cambio importante en la estructura económica del reino, un cambio que abre las vías para el crecimiento económico de buena parte del siglo XVIII. Fue un proceso duro, pero, pues, como decía al principio, realmente esta expulsión de los moriscos y sus consecuencias sobre la población, las rentas señoriales, el problema de los censales, implica un momento de transformación importante en la historia del reino. Nada más y muchas gracias por su atención.
Muchas gracias al profesor Benítez por su extraordinaria conferencia dictada y su generosidad también permite que si alguien quiere hacer alguna pregunta o una aclaración, yo solamente rogaría es concisión en las preguntas, por favor, y brevedad. Bueno, yo he leído que con tantas discusiones, litigios y problemas, las tierras valencianas estuvieron durante mucho tiempo improductivas. Y he llegado a leer hasta que hubo hasta hambruna. Si no hambruna, una falta de producción agrícola muy grande. ¿Usted podría aclarar eso? Sí, sí, realmente lo que... Claro, vamos a ver, hay que citar un par de trabajos, un par de historiadores fundamentales. Uno de ellos es mi compañero y amigo Eugenio Ciscar Pallarés, que ha estudiado en su tesis doctoral ya en los años 70 y luego, muy posteriormente, el problema de la repoblación, de los señoríos, de las deudas del duque de Gandía, y somos deudores de su trabajo, y ha estudiado la repoblación del monasterio de Valdigna en un trabajo magistral. Tanto sus investigaciones como otras están poniendo de manifiesto la dificultad de asentar a los pobladores. Es decir, primero se estudiaron las cartas pueblas como instrumento jurídico y con las cláusulas que ahí ponía, pero luego lo que se vio de manifiesto es que esas cartas pueblas estaban sometidas a numerosas modificaciones posteriores y ahora se está viendo que los repobladores tenían una movilidad enorme, es decir, que repoblaban un pueblo... Y luego, si las condiciones no les convenían o si sabían que en otro había unas condiciones mejores, abandonaban eso y se iban a otra parte. Es decir, que hubo una movilidad enorme en mucho tiempo y que las tierras, por tanto, tardaron en ponerse en producción. Por otra parte, claro, había determinados cultivos que los moriscos sí sabían mantener, pero que los repobladores no tenían experiencia. Por ejemplo, el azúcar de la Safor, el azúcar que hacía la riqueza del duque de Gandía en torno a Gandía. Esto los moriscos eran los que lo cultivaban. En el bando se autoriza que el 6% de las casas de moriscos permanezcan. El duque de Gandía intenta forzarles a los moriscos, a sus vasallos moriscos, que se queden, pero estos no quieren. Piden que para quedarse les dejen practicar libremente la religión islámica. Claro, pues el rey dice que no, la Inquisición dice que no, y finalmente se suprime esta cláusula. Entonces hay cultivos que se vienen abajo. El arroz pues también tenía su dificultad de cultivo. Entonces, durante tiempo, pues las cosechas se resintieron. Claro, no todo el reino está repoblado. No todo el reino tuvo que repoblarse. Había pues, otras partes cultivadas y pobladas por cristianos viejos que no se vieron directamente afectadas. Se ha discutido y se discute, yo pues, he discutido con el profesor Manuel Ardit, digamos, los efectos a largo plazo de este proceso. El profesor Ardit defiende que la economía agraria de los moriscos era una economía prácticamente de subsistencia, muy pobre y que parcelas muy pequeñas y que la repoblación da lugar a que se creen entidades de cultivo, explotaciones mayores y una economía más volcada hacia el mercado, una modernización en definitiva de la economía agraria. Yo no estoy plenamente de acuerdo porque dentro de los moriscos había de todo, había un morisco pobre, había un morisco con pequeñas parcelas, pero había moriscos ricos y buena parte de lo que estamos viendo de la economía agraria morisca pues era olivo, pasa, almendra, el propio arroz orientado hacia la comercialización. Por tanto, el cambio ahí no fue tan radical. El patriarca Rivera, en el sermón que da en la catedral para justificar y, bueno, y explicar el porqué de la decisión real, el nunc dimittis servus tuus, ya puedes llamar, Señor, a tu siervo que ha visto cómo finalmente pues, el temor a la recuperación islámica de España pues, no se va a dar, profetiza que Dios va a favorecer a los buenos vasallos valencianos con una serie de buenas cosechas, pero pues esa profecía no tuvo un efecto inmediato. Entonces sí que hay una serie de malas cosechas. La expulsión coincide además con una etapa general de crisis en la economía mediterránea, sobre todo, que culmina con las grandes pestes de mediados del siglo XVII. Que arrasan pues, buena parte de la población de la ciudad de Valencia y de otras ciudades mediterráneas y que causan un daño muy grave. Es decir, realmente durante, pues, ya digo, pues, tres decenios, la situación en las zonas repobladas, sobre todo, fue muy difícil y la producción, las curvas de producción
que conocemos a través de los diezmos, pues se nota que tienden a la baja. Luego, la recuperación después es clara. Entonces sí que estoy de acuerdo con usted en que la situación fue muy mala en estos años, en estos decenios más que años. Parece que había otra pregunta por... María José, espera un momento. Tengo una duda con respecto al patriarca San Juan de Ribera, que sabemos todo lo que usted ha dicho, es cierto, pero yo me encontré con una carta en un libro de historia en la que en 1608 el patriarca escribe al rey desaconsejándole la expulsión de los moriscos por todos los problemas que pueden causar, porque claro, ocupan muchos sitios, incluso dicen conventos, labores, trabajos, y luego también la repoblación, y luego que los nobles y la burguesía no están de acuerdo con la expulsión. Entonces, tengo esa duda. Sí, sí. No, la responsabilidad del patriarca, lo que pasa es que necesitaría... El patriarca Ribera es una figura, bueno, una figura apasionante, una figura enormemente complicada, pero bueno, respondiendo brevemente, que es lo que nos han pedido, el patriarca... es el inspirador, digamos, intelectual de la medida, pero él era partidario, en las memoriales, los grandes memoriales que escribe a Felipe III en 1601-1602, él era partidario de que la expulsión comenzara por los castellanos. Claro, esto en la corte crea un gran desconcierto, porque se temía mucho más a los valencianos, estaban junto a la costa, estaban concentrados en comarcas enteras, tenían contacto con Berbería. No se entiende la explicación de Ribera. La explicación de Ribera es una explicación muy complicada. En definitiva, teme más a estos moriscos castellanos que viven dispersos y casi ilocalizables, indistinguibles entre la población castellana, que los valencianos que están localizados y están controlados por los señores. No puedo extenderme en la explicación. Entonces, cuando llega Agustín Mejía y dice que bueno, que viene con la orden de expulsar a los moriscos, se reúne con Ribera, se reúne con el marqués de Calacena, virrey, y Ribera en el primer momento sufre un desconcierto, una desazón enorme, pasa una noche terrible, según nos cuenta Bleda, y finalmente pues acepta la voluntad del rey a regañadientes. Él sigue defendiendo y escribe al rey, escribe sobre todo al secretario real, a Prada, diciéndole que no, que él lo que ha defendido es que hay que salir primero, deben salir primero los castellanos, que hay que empezar por los castellanos, que no lo han entendido, vuelve a enviar sus memoriales. Lo que pasa es que finalmente, pues yo tengo uno de los capítulos del libro titulado Fiat voluntas tuas, pues acepta esa voluntad real y entonces asume pues esa decisión del real y la justifica. La justifica en este sermón en la catedral, pero claro, sabe que eso le va a crear la enemistad del pueblo valenciano, de los valencianos a los cuales él ha servido durante 40 años. Entonces realmente su situación es realmente dura. Escolano, no tengo aquí la cita, que es una cita complicada, pero viene a decir que claro, de la desazón que esto le produjo, entró en una, creo que habla de carcoma del corazón que le llevó a enfermar y a morir el Día de Reyes de 1611. ¿Eh? O sea que tiene usted también razón en esto. Sí, me ha surgido una duda. Yo pienso que la nobleza en aquel entonces, por lo menos bueno, gran parte de ella, supongo que tendría la riqueza en forma de mayorazgos. Entonces yo creo que, vamos, puedo estar equivocado, ¿no?, que los mayorazgos pues eran inembargables. Entonces, ¿cómo puede ser que la Inquisición o bien la corona pudiera quedarse con ellos o por lo menos amenazar con quedarse con ellos? Pues claro, vamos a ver, es el problema de esa división del dominio, es decir, la tierra estaba sometida a dos dominios. Yo esto realmente intento explicárselo a mis alumnos de la carrera y me cuesta que lo entienda. Tan propietario era el campesino como el señor de esa parcela de tierra. Entonces, claro, la Inquisición lo que quería era confiscar ese dominio útil, el usufructo de esa tierra. No todo el dominio, el dominio directo seguía en manos del señor, eso no se lo podían quitar. Lo que pasa es que los fueros, el fuero de Alous, de Jaume I, garantizaba que
que no se podía ni siquiera confiscar ese dominio útil en condenas de traición. Entonces, realmente, la Inquisición no podía, lo sabían, lo que pasa es que se resistían a aceptarlo. Y el rey también lo sabía, lo que pasa es que quería jugar, bueno, pues yo lo sé, claro, ahí se complementaban, bueno, pues yo lo sé condenado por traición y yo soy el principal afectado por esa traición y voy a confiscar las tierras a los traidores, pero entonces los fueros garantizaban, es decir, no se pone en entredicho el mayorazgo sí que se pone en entredicho con relación a los acreedores censalistas. Y alguno de estos acreedores censalistas pide que, por ejemplo, el duque de Gandía, pues que se le obligue a vender parte de su patrimonio para pagar las deudas. Claro, ellos no pueden confiscárselas, pero que el rey le obligue a vender para pagar las deudas que tiene. Lo que pasa es que con relación al dominio útil, pues sí que era la cosa más sofisticada y más complicada. Usamos aquí frecuentemente los términos de mudéjar, morisco y mozárabe. Bueno, repito, usamos aquí frecuentemente los términos de mudéjar, morisco y mozárabe. ¿Cuál es la definición de estos adjetivos? Vamos a ver, yo he hablado de moriscos porque he arrancado, bueno, pues de la germanía que habló el profesor Ricardo García Carcelo el otro día, y durante la germanía los mudéjares, que eran los musulmanes que estaban autorizados a permanecer en España practicando su religión pero sometidos al dominio político cristiano, fueron convertidos a la fuerza más o menos en nuevos cristianos. Y estos nuevos cristianos comenzaron a llamarse moriscos en cuanto vieron que conservaban, pues, costumbres, prácticas moriscas. Claro, estos moriscos son cristianos, están bautizados, van a ir bautizando a sus hijos, están sometidos, por tanto, a la Inquisición y a la Iglesia Católica, pero de forma más o menos solapada, oculta o solapada, siguen practicando lo que pueden la religión islámica, con matices que no conocemos bien. En cambio, el mozárabe es al revés. El mozárabe es el cristiano que vive y que se le permite, más o menos, durante un cierto tiempo, practicar la religión cristiana bajo dominio político musulmán. Reitero nuevamente las gracias de todos nosotros al profesor Benítez y a todos ustedes, además de agradecerle su presencia. Les cito para el próximo martes, día 22, en que la conferencia tratará sobre la nobleza valenciana y la monarquía borbónica y será expuesta por don Jorge Catalá. Muchas gracias.